He estado en Tenerife 2 años y este era el tercero. Terminamos, bueno, pues lo tuvimos los entrenadores, las cosas no salieron como al final queríamos este tercer año. Y ahora estoy en casa, estoy vivo en Valencia y salió la oportunidad de hacer este curso de dirección deportiva y aquí estoy, pues, metido en el mundo del fútbol de una u otra manera. Y ahora mismo, pues, esperando a terminar la temporada para el año que viene, a ver si podemos engancharnos otra vez a algún equipo de fútbol. Algo especial porque es la selección española, pero no más allá de lo que es también la convivencia con un club de fútbol, muy, muy parecida, pues todos éramos compañeros, pero sí lo guardas con un gran cariño y con una de esas metas que nosotros desde pequeño, cuando jugamos a fútbol, vamos cumpliendo, que es la de, pues, poder jugar, ser titular, llegar a un equipo mayor. Pues el de la federación, el de la selección española siempre está es un objetivo muy, muy lejano, casi un sueño, que cuando lo consigues, pues realmente es gratificante. He viajado a algún partido y lo ves no con envidia, porque eso sería insano, lo ves con ilusión, que al final hemos conseguido lo que nadie pensaba que íbamos a conseguir en España, ¿no? Con todos los intereses que hay, en el fútbol, al final la selección ha conseguido estar por encima de todo eso y ha conseguido lo que realmente todos buscábamos, que fuese una selección referencia, que marcara un estilo, porque realmente España seguramente es el país donde mejor fútbol y donde están los mejores jugadores, y algún día teníamos que a nivel nacional también refrendarlo en el equipo nacional. Yo creo que lo que han conseguido los últimos años ha sido una base que no se va a romper ya, de eso nos va a mantener en la élite durante muchísimo tiempo. Habrá épocas mejores y peores, porque también lo hay en la época de los jugadores. Hay épocas en que se juntan jugadores que, por muy mal que lo hagan, siempre van a estar, y otras pues que costará más, pero lo que se ha conseguido en los últimos años es una base que difícilmente nos va a dejar que la selección vaya a un segundo plano, estará en la élite siempre.